Buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Mis amores, me ando colando mi café y me voy a poner mi insulina. Espero que todas se encuentren muy bien, que sus familias estén bien, que estén junto a sus seres queridos, que no se sientan solas. Ustedes saben que en esta cuarentena extensa, espero que tengan un excelente día. Bueno, ya el café subió. Aquí vamos. Voy a tomarme mi café. Miren, bella, yo hoy voy a estar haciendo videos de limpieza últimamente porque ustedes saben, como no podemos salir de la casa, tenemos que cuidarnos, protegernos de este virus que anda. Por eso ustedes ven que yo le estoy subiendo mucho blog limpiando, cocinando. Yo estoy tratando de hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos. Yo espero que no se me aburran de ver tanta limpieza. Pero ustedes saben que yo lo hago para mantenerla siempre ahí al ladito mío. Y que me sigan apoyando. Así que el video de hoy también vamos a estar limpiando mi sala. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la limpieza. Lo primero que voy a estar haciendo aquí es, mis amores, voy a... recoger todo lo que son los cojines, los adornos que tengo aquí en la mesa pequeñita que miran allá en la esquina. Estos cojines, a mí me gusta retirar los cojines porque así es mucho más fácil para yo estar desporvando todo. También voy a estar retirando la parte de abajo de los muebles para así limpiarlo. En este caso no le voy a pasar vacuum, porque yo la vacuum que tenía la estuve botando. Ya que a mí me van a retirar la alfombra, pues decidí botarla. Pero yo lo limpio, lo saco de esta forma. Y con este paño húmedo yo paso a desporvar toda la parte de los muebles. Aquí voy a pasar a hacerle un pequeño nudo a la cortina para que así se me haga mucho más fácil cuando esté barriendo. Voy a estar limpiando la ventana, pero esa parte no se la grabé. Aquí voy a pasar a retirar los adornos que tengo en la mesa, porque voy a estar retirando esta mesa de esta esquina hasta que limpie. Aquí lo que estoy tratando de hacer es, mis amores, quiero colocar la mesa aquí en esta esquina a ver cómo se mira, a ver si queda bien, pero no estoy muy segura de dejarlo así, ya que se ven muy juntas la mesa de los muebles y la mesita pequeña.
aquí voy a proceder a barrer toda esta parte de aquí, de los muebles y todo. Entonces, miren cómo queda. Quedaría así. Vamos a ver. Yo la voy a dejar así. Si no me gusta, pues después la cambio. Aquí estoy pasando a cambiar las flores rosadas, la voy a poner en este jarrón pequeño. Chica, en esto de la cuarentena yo he estado cambiando todo y moviendo todo para buscar en qué entretenerme. Aquí voy a pasar a limpiar este jarrón que tengo. Yo le digo jarrón o florero, yo no sé cómo ustedes lo conozcan. A mí me encanta, yo lo limpio con Window y una toalla papel, aunque a veces lo lavo. Aquí voy a pasar a despolvar todo lo que tengo en esta mesa y a limpiar la mesa. Aquí voy a pasar a colocar los cojines ya. Yo lo trato de estirar un poco, de acomodarlo para que se vean bonito. Y aquí voy a pasar a desporvar la mesita de la televisión. Como ustedes pueden ver, yo retiro todo. Aquí voy a pasar a limpiar esta parte de aquí, de esta mesa. Yo le estuve colocando esos espejos para que se viera un poquito más bonito con el farol. Y la parte que más usamos de la casa, que es el escritorio, lo voy a estar limpiando. Yo esto lo estoy desinfectando últimamente con manita limpia y cloro. Ya ustedes saben el porqué. Bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les guste, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que me regalen un like, compartan este videito, mis amores. Ya ustedes saben, como les dije al principio, los videos que le estoy haciendo últimamente son de limpieza porque estamos en cuarentena en la casa.
y no podemos salir a salir de compra ni salir a comprar nada por el momento, así que los videos de decoración por ahora están en stock, al menos los míos están en stock porque quiero decorar mi habitación, pero ese video va a ir más adelante porque por ahora no podemos salir. Cuídense mucho, protejan a su familia, hagan esto de la cuarentena, no lo hagan porque sí, que sí, sino háganlo por su salud, por la salud de sus hijos, de su familia. Cuídense, protéjanse. Ya ustedes saben, les voy a mostrar cómo estuvo quedando mi sala. Así estuvo quedando la sala. Puse estas flores aquí. Todavía tengo la conejita ahí. Miren cómo se miran. Voy a soltar las cortinas. Bueno, mis amores, así solté mis cortinas. Se ven muy lindas. Miren la otra mesita. Le quité lo que tenía abajo. Le puse esta sola. Y esta la dejé así. Ese cojincito que ven allá lo puse adicional para que no se mirara tan. Miren cómo quedó la alfombra. La estuve barriendo porque, mis amores, yo. Esta alfombra me la van a retirar y yo no tengo la vacuum. Yo la vacuum la tuve echando a la basura. Esta alfombra me la van a retirar, pero no han podido venir a retirarla porque ustedes saben que con esto no están trabajando. Mis amores, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta limpieza que le estuve realizando a mi sala. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y regalarme un like. Si no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas en Instagram. Nos veremos en otro próximo video. Cuídense mucho. Muchas gracias por esos lindos comentarios, por dedicarme su tiempo. Nos veremos en otro próximo video. Bye, bye.